Precisamente Enlace Noticias acompañó pues todo este recorrido y este plantón inicialmente que se hizo aquí en el Parque de la Vida. Vamos a escuchar al líder social que también está acompañando este proceso con todas estas familias que están hoy pidiendo una vivienda digna y pues por supuesto respuestas por parte del gobierno. Fernando Pacheco, cuéntenos a todos qué acercamientos han tenido con el gobierno actual, básicamente cuáles son las respuestas que ustedes han recibido respecto a toda esta situación que se ha venido registrando. Bueno, primero que todo, mi nombre es Fernando Pacheco, líder social, defensor de derechos humanos. En este momento las personas de los asentamientos humanos nos han llamado porque hemos liderado un proceso con Brisas de Ferticol, que hasta la fecha hay un incumplimiento por parte del anterior gobierno, y en esas Edwin García, que nos ha incumplido en esta reunión que íbamos a tener el día 15 del presente año. De todas maneras, queremos decirle que el gobierno no nos ha llamado, ni siquiera conocen la situación, porque él llegó a ese asentamiento Villa María conociendo la necesidad. Igual el gobernador actual también conoce la situación, y de verdad que en estos momentos no es desconocible lo que está pasando en estos momentos del proceso que hay de vivienda de interés social en Barranca Bermeja. No hay una política pública que diga que va a implementar un proyecto. En estos momentos sí vamos a marchar hasta la alcaldía municipal a pedirle al gobierno municipal que nos tengan en cuenta a todas estas familias que están acá, para que sean caracterizadas y de igual manera puedan implementar un proyecto de vivienda con estas personas que en estos momentos necesitan una vivienda digna, como está establecido en el artículo 51 del Ministerio de Vivienda. Fernando, es importante mencionar más o menos cuántas familias estamos hablando, porque no es una sola asociación la que está aquí el día de hoy, sino que son varias. ¿Cuántas aproximadamente? Bueno, en estos momentos aquí en este plantón se encuentran más o menos 250 personas que están dispuestas a ser caracterizadas, que el gobierno las caracterice y que ellos puedan recibir un beneficio como está estipulado en el artículo del gobierno nacional, que es una vivienda digna para esas personas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la información que se registra, vamos a estar muy atentos de lo que diga el gobierno distrital acerca de esta situación, que por supuesto llama la atención de todas las familias que en este momento, como ustedes escucharon, no tienen una vivienda digna y que pues muchos de ellos carecen de un trabajo estable para poder acceder a algún proyecto de vivienda que haya. Esta es la información que se registra. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.